Hola amiguitos, ¿cómo nos encontramos? Pues en esta ocasión les voy a mostrar unas pequeñas macetitas que adquirí. Están muy muy bonitas porque ya voy a macetar unos pequeños arbolitos. Miren, empezamos con esta pequeñuela. Están muy muy bonitas. Compré creo que 6 macetitas y pues se las quería yo mostrar para que también en un próximos videos vamos a hacer trasplantes y vamos a poner unos pequeños arbolitos mame en estas pequeñas macetitas. Miren, tampoco no están chulas chulas. Me gustan, bueno, ya desde cuando te quería yo comprar unas macetitas y pues me encontré con estas pequeñas y pues las aproveché porque quiero que luzcan más los arbolitos, que ya dejen de estar en coladores y así. Me gustaría que se vieran más bonitos en su macetita ya definitiva. Miren. Voy 4. Miren esta otra chula. Y creo que las adquirí en un buen precio. Ciento y algo. Y se ven muy, muy bonitas. Aunque no son de una super calidad o de un ceramista reconocido, creo que el simple hecho de ya tener los arbolitos en una maceta de cerámica, creo que le da un poquito más de carácter a los árboles y los hace lucir pues como lo que buscamos, bonsai. ¿Cuántas voy? 6. Pues con la novedad que fueron 7, les voy a mostrar la que a mí en particular me gustó un poquito más. Y ya ansío ponerle algo aquí. Miren, esta es la que me encantó también. Miren, aquí como que se ve negra. O de hecho es negra con azul. Otra penita la estoy viendo, miren. Se ve preciosa esta maceta, miren. A ver, a ustedes, ¿cuál les gustó más? Déjenlo en un comentario, ¿qué arbolitos les gustaría poner aquí? Como qué arbolitos, yo te cuento con fresnos y aguahuetes, y es lo que voy a poner, pero ustedes, ¿qué pondrían? Esta también está muy bonita, está ancha y están bajitas, es lo que me llama la atención. Se ven muy muy bonitas. Pero como les comento, a mí esta en particular es la que me gustó. A ustedes, ¿cuál les llamó la atención? Ya presumí mis macetas, como siempre. Ya les mando un saludito. Ya voy a seguir subiendo videos un poquito más largo de los arbolitos. Ah, también miren lo que encontré, o lo que me vendió un amigo. Alambre, porque también ven que ando careciendo de alambre. Ahora sí que para que la cosa esta se vuelva un poquito más profesional y ofrecerles igual, si adquieren un árbol, se lleven algo de calidad, algo bonito, y que se va trabajando ya con un poquito mejor de material. Ahora sí, alambres y macetas. Les mando un saludito y por aquí seguimos.